una panorámica de aquellos recursos, de aquellas actuaciones que desde la Consejería de Educación y Empleo se plantean en relación con los alumnos del espectro autista. En principio, lo que hay que indicar es que para lo que es la Consejería de Educación y Empleo, la presencia de los alumnos del espectro autista no es otra cosa que una variante, que una formulación más del intento, del desafío, del reto, de la obligación de intentar atender a la diversidad. En la Comunidad de Madrid hay aproximadamente 1 millón de alumnos en enseñanzas no universitarias y todos ellos son diversos. Dentro de esa diversidad, evidentemente, hay alumnos que requieren un apoyo específico y dentro de esos múltiples colectivos estarían los alumnos del espectro autista. Pero, por tanto, para la Comunidad de Madrid, cada uno de ellos es igual de importante que el resto de alumnos en el intento de intentar ofrecer a cada uno de ellos la respuesta educativa más adecuada a sus necesidades y más ajustada a sus posibilidades. En este marco, y hablaremos varias veces durante esta breve intervención, resulta básico poner en marcha un proceso de detección precoz de cualquier persona que pudiera presentar rasgos relacionados con el espectro autista. En este marco, por ejemplo, en este año 2011, que ahora estamos a punto de finalizar, la Consejería de Educación ha elaborado y ha difundido y ha puesto a disposición de la sociedad una pequeña guía divulgativa que tiene que ver acerca de aquellos rasgos, de aquellos elementos que deberían permitir que aquellos profesionales que atienden a los niños en educación infantil puedan intuir, puedan detectar, puedan pensar que ahí existe una posibilidad de presencia de un niño con autismo. En ese marco, la detección precoz se configura como un elemento básico en la mejora de esa atención. En función de esa necesidad de desarrollo precoz, es absolutamente vital el llevar a cabo una observación del desarrollo de cada niño y a partir de ahí ver si alguno de ellos presenta alguna característica que pudiera hacer pensar que después, a través de un diagnóstico diferencial, se pudiera confirmar la presencia de un perfil de autismo. En ese marco, había tres niveles distintos de detección y de observación. Por un lado, toda la población, todos los niños, en el marco de los recursos sanitarios, en el marco de los recursos sociales, tienen que ser objeto de análisis en su evolución desde que nacen. En segundo lugar, tendríamos la posibilidad de ver si alguno de esos niños despistado o en el despistaje que realizan los servicios sanitarios y los servicios pediátricos puede presentar algún rasgo relacionado con el espectro autista y finalmente, si eso se confirma, habría que analizar cuál es el perfil y las posibilidades de desarrollo concreto que para cada uno de estos niños pudiera presentarse a lo largo de su vida en general y de su vida educativa en particular. Luego, por tanto, resulta básico la detección precoz, resulta básico la elaboración de un perfil propio para cada uno de estos niños que determine más adelante el tipo de respuesta, el tipo de opción, el tipo de modalidad educativa que va a podérsele prestar dentro del amplio abanico con el que cuenta actualmente el sistema educativo en la Comunidad de Madrid. En función del perfil, en función del diagnóstico, en función de la valoración que se realice, las respuestas, y es bien conocido, pueden ser variadas. Por un lado, estos niños, en función de su perfil, pueden estar en un centro ordinario con apoyos, pueden también estar en un centro específico de educación especial, y por tanto una modalidad muy, muy concreta, pero luego también, y es seguramente lo que vamos a centrarnos esta breve intervención dentro de unos instantes, existe una modalidad intermedia en la cual la Comunidad de Madrid fue pionera hace ya una década, y es la posibilidad de escolarizar a estos niños en centros de escolarización preferente para alumnos con trastornos generalizados del desarrollo. Es lo que todos coloquialmente conocemos como centros con aulas TGD, que es justamente esa modalidad intermedia que aparece en la diapositiva y que es probablemente el rasgo diferencial y el rasgo diferenciador que durante estos últimos años puede aportar la Comunidad de Madrid en relación con la atención educativa de estos niños. En principio, en esa modalidad que podemos llamar intermedia y que no es otra cosa que intentar abrir el abanico, atender a la diversidad a través de fórmulas diversas, en principio, para que un centro sostenido con fondos públicos se convierta en un centro TGD, se tienen que dar una serie de características que son las que hemos intentado respetar desde el comienzo de este programa.
Por un lado, tiene que haber una sensibilización y una implicación de la comunidad educativa. Este no es un programa que se impone, este no es un programa que se decide desde la Consejería de Educación, sino que es un programa que se propone, o en su caso también es un programa que se solicita por parte de los propios centros educativos. Es decir, solo los centros convencidos, solo los centros que creen que esto es algo positivo para su alumnado actual o para el que puedan tener en el futuro, son objeto de implantación de esta experiencia. Esto implica no solo convencimiento, sino formación del profesorado, implica la elaboración y la puesta en marcha de una metodología específica, implica también la existencia como recurso físico de un recurso estable, de un entorno estable, como es el aula para alumnos TGD, también implica la dotación de recursos personales específicos, habitualmente dos profesionales, uno directamente relacionado con el mundo de la docencia, un maestro especialista en pedagogía terapéutica y o en audición y lenguaje, y otro profesional más vinculado a lo que son las tareas de apoyo, que suele ser o un técnico educativo o un integrador social. También exige coordinación. Este es un programa y es un modelo que empezó en tan solo 3 centros hace una década, pero que ahora, como luego veremos, estando presente y existiendo en más de un centenar de centros educativos de la Comunidad de Madrid, exige la existencia de una supervisión y de una coordinación que intente garantizar que el modelo general se cumple en todos y cada uno de estos centros. Y evidentemente, y esta mañana ya se ha hecho hincapié en la importancia de este factor, el apoyo de la red de orientación, el apoyo de los departamentos de orientación, el apoyo de los EOE, que juegan un papel fundamental en el proceso de detección precoz de niños autistas, que juegan también un papel fundamental en la propuesta de aquella opción educativa más adecuada para cada alumno y que a su vez luego juegan un papel fundamental en el apoyo y supervisión de los centros que tienen esta experiencia y que tienen un aula TGD en su ámbito. Estamos a 1 de diciembre de 2011. En este momento, ¿cuál es el volumen, cuál es el marco en el que se desarrolla esta iniciativa? Pues en este momento, esta es una iniciativa que se desarrolla en 2 escuelas infantiles, 23 centros concertados, 13 institutos públicos de educación secundaria y el núcleo fundamental está compuesto por 88 colegios públicos de educación infantil y primaria. Es decir, hay un centenar largo de centros que tienen esta experiencia y que permiten escolarizar, como luego veremos, un número elevado de alumnos para los que esta fórmula se ha demostrado como la más útil de cara a su educación y a su desarrollo personal. Si retrocediéramos en el tiempo, como decía antes José Antonio, y volviéramos a vista de centros atrás, hubiéramos dicho en aquel momento que solamente 3 centros en toda la Comunidad de Madrid estaban empezando a implantar esta experiencia. Aquí tenemos la distribución geográfica, la distribución territorial. Antes se hacía hincapié, por ejemplo, en la petición y de manifiesto con motivo del Día de la Discapacidad elaborado por el CERMI, en la necesidad, lo hacía María Dolores, la necesidad de intentar reequilibrar los recursos e intentar, por ejemplo, incrementar los recursos que la zona sur, en la que hoy estamos y que nos acoge, tiene en relación con el mundo de la discapacidad en general. Si veis ese gráfico, podéis ver que la zona de la Comunidad de Madrid en la que el número de aulas TGD y centros TGD es más alto es precisamente Madrid Sur. ¿Por qué? Porque la sensibilidad de los centros y la demanda y necesidad de las familias ha generado este marco favorable. Esa representación es proporcionalmente mayor que la que por población en general y por población escolar en particular le correspondería a Madrid Sur. Esto lo que revela es que hay sensibilidad, hay receptividad por parte de los centros y que se han dado las condiciones idóneas para crecer más deprisa que en otras zonas de la Comunidad de Madrid. En esa gráfica tienen ustedes la evolución anual del incremento de aulas TGD. Es posible ver incluso como en la última barra, la que representa el curso 2011-2012, el número de aulas TGD se ha incrementado en 17. No haré más menciones a las condiciones generales de la economía en que nos encontramos. Todos sabemos lo que cuesta mantener los programas y es de imaginar lo que cuesta que estos programas crezcan. Pues bien, aquí estamos ante un programa que demuestra el compromiso de la Comunidad de Madrid, de la Consejería de Educación y Empleo, hacia la atención a este colectivo de alumnos y que demuestra cómo durante estos años, estos últimos años, coincide precisamente con los años de mayor incremento y mayor crecimiento el número de aulas TGD. Está previsto que el año que viene esta cifra se siga incrementando. Ahí vemos la evolución
esa curva sostenida hacia arriba que permite que en la actualidad tengamos 135 aulas TGD repartidas por toda la región y en esa distribución de centros que antes estábamos viendo. El número de alumnos, que al final también es una referencia importante, atendidos en estas 135 aulas es aproximadamente de 660. La ratio está en torno a 5 alumnos por aula, y hay que recordar que este modelo lo que conlleva es que estos alumnos estén una parte de su tiempo en el aula específica TGD y otra parte de su tiempo compartiendo espacios y compartiendo actividad con los alumnos, por así decirlo, ordinarios del centro en el que ese aula está situada. Entonces, en este marco lo que podemos ver es que durante estos últimos años el número de alumnos se ha incrementado muy sustancialmente y en este momento esta se ha demostrado como una fórmula útil para más de 660 alumnos, cifra que se implementará el año que viene. Es evidente que esta iniciativa de la Consejería de Educación no puede hacerse de forma aislada. Dentro de unos momentos la doctora Mara Parellada nos va a hablar de la experiencia que se lleva a cabo a través o en colaboración con el Hospital Rivero Marañón de Madrid, y que es otra iniciativa promovida en este caso desde el ámbito sanitario, pero que demuestra cómo las vías, los abordajes y las vías de atención al alumnado autista pueden ser llevadas a cabo de diferentes instituciones, y cómo es absolutamente vital que la colaboración entre los distintos ámbitos permita facilitar esa detección precoz y posteriormente poner en funcionamiento vías variadas de atención a estos alumnos. ¿Cuáles son las perspectivas de futuro de este programa y cuáles son las perspectivas de futuro de esta vía que no es que sea exclusiva de la Comunidad de Madrid, pero que probablemente, si hacemos una comparación con el resto de comunidades autónomas, demuestra que en la Comunidad de Madrid es donde mayor desarrollo, mayor crecimiento ha tenido durante estos últimos años? Esas perspectivas de futuro pasarían, por un lado, por una mejora de la formación del profesorado. Hablábamos antes de esa guía que ya hemos elaborado y puesto a disposición de la comunidad educativa, fundamentalmente de educación infantil, pero hablamos también, por ejemplo, de reiterar experiencias como la que se ha llevado a cabo en este año 2011, que permitió un encuentro y un intercambio de experiencias de centros con aula TGD, que permitió que varios centenares de profesionales supieran no solo lo que se hacía en su centro, sino lo que con un perfil de alumnado similar se hacía en otros centros educativos de la Comunidad de Madrid. Evidentemente, pasa por la mejora en los procedimientos de detección precoz de alumnos o de niños, de personas con el perfil del espectro autista. También pasa por intentar ajustar, por intentar informar las perspectivas y las posibilidades de desarrollo escolar a través del diálogo y a través de la información entre las familias, los centros y los servicios de orientación, de modo que no haya falsas expectativas y de modo que el posible recorrido educativo que durante toda su vida vaya a tener ese niño sea ya prefijado o de alguna forma sea previsto, sin perjuicio de que todo puede evolucionar y puede variar desde el principio. Y esto genera y requiere diálogo y requiere contacto entre familias, centros y servicios de orientación. También pasa, evidentemente, por un incremento en el número de centros que cuentan con este recurso, recordando que también existen esas otras fórmulas alternativas y tradicionales clásicas que antes veíamos. Y también pasa por el hecho de intentar hacer visible lo cotidiano, intentar hacer visible el trabajo que se hace en cada uno de estos centros cada día a través de más encuentros, más jornadas de intercambio de experiencias o cualquier otra fórmula, incluso por procedimientos electrónicos, que permita poner en el escaparate el trabajo de cada uno de estos profesionales y cada uno de estos centros. En conclusión, el futuro que esperemos que se pueda ir confirmando con ocasión de la futura celebración de jornadas como esta y que permitan comprobar que efectivamente por ese rumbo avanza el camino, pasaría por una mejora en la detección temprana de alumnos con TEA, por una diversificación de la respuesta educativa, hemos hablado antes de las tres grandes vías, y seguramente hay que seguir pensando, inventando e investigando en la búsqueda de nuevas alternativas, nuevas fórmulas para su atención, también a través de una intervención interdisciplinar que permita que desde los recursos sanitarios, educativos, psicopedagógicos y sociales sea posible el abordaje de la atención global a personas con este perfil de TEA,
Y por otra parte, y este es un buen ejemplo de ello, a través de la colaboración y la interlocución permanente con las asociaciones, con los colectivos que representan a los niños, a las personas con TEA. Muchas gracias.